Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí transmitiendo desde la Facultad de Estudios a Distancia, en nombre del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, adscrito a esta facultad y de la Universidad Militar, queremos darle las gracias a todos nuestros nuevos panelistas en esta segunda jornada dentro de la Cátedra Institucional de La Paz. Aquí vamos a abrir un poco el espectro, porque vamos a tratar no solamente el proceso de paz del ELN, sino el rol de las universidades con respecto al posacuerdo, a la posnegociación, al posconflicto y cuál es nuestra, de alguna forma, como académicos en este futuro del país que tanto nos está necesitando a todos. Entonces, en principio, quiero darle las gracias. Esta es la Cátedra Institucional de La Paz, insisto, de la Universidad Militar. Y pues para que arranquemos como en materia, nos gustaría que todos de alguna forma nos presentáramos para arrancar con nuestra sesión de preguntas. Entonces, si quiere arrancar Rosalud y el profesor Alberto o Roberto. Gracias, Douglas, por la invitación a este programa. Mi nombre es Alberto Almonacid, miembro de la Red Universitaria por la Paz. Llevamos trabajando hace 12 años aproximadamente, en mi caso, con la red, trabajando en áreas de educación y pedagogía de paz, como más adelante pronto lo vamos a analizar, y director de la Fundación Domo Internacional para la Paz, Domo Paz. Perfecto. Alberto, muchas gracias. Hola, buenas, Douglas. Muchas gracias a ti y a la Universidad Militar por la invitación que nos hacen todos nosotros, miembros de la Red de Universidades por la Paz, como ustedes, de la que la Universidad Militar es un miembro muy importante con sus profesores. Yo soy Roberto Vidal, soy abogado y profesor de Derecho en la Universidad Javeriana y presido la Red Universitaria por la Paz, donde hemos trabajado con Alberto y Rosalud ya por bastantes años en este tema de construcción de paz. Así es. Bueno, muchas gracias. Salud. Mi nombre es Rosalud Arias. Yo integro esta red más o menos hace unos 17 años. Estoy vinculada al doctorado de Educación y Sociedad en la Universidad de La Salle y a la maestría de Educación en la Javeriana, trabajando en todos los temas que tienen que ver con ciudadanía, justicia y paz. Bueno, yo soy el profesor Douglas Molina, soy profesor investigador asociado de la Facultad de Estudios a Distancia, específicamente del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Bueno, pues yo creo que el Papa se nos fue, ¿no? Y creo que nos dejó un mensaje bastante claro acerca del mandato por la paz. No sé si ustedes tengan la misma interpretación, no sé qué opinan, Roberto. Bueno, pues veníamos conversando de eso. Creo que todos estamos tremendamente impresionados por la visita del Papa, por el impacto y el momento, la oportunidad tan interesante de su presencia y los mensajes que resultaron oportunos, ¿no? Y fundamentalmente de reconciliación. Y a mí él tal vez de lo que más me caló fue cuando él comenzó y desde el comienzo empezó a decirle a todo el mundo que no nos dejáramos quitar el futuro, ¿no? Sobre todo a los jóvenes, ¿no? No hay que dejarse quitar el futuro por las discusiones del presente. Y puso la paz en el tema de la discusión del futuro. Y la puso en manos, igual que el medio ambiente, es una discusión entre generaciones, puso la paz como una discusión entre varias generaciones, entre las que estamos y los que vienen. Una discusión que es de largo plazo y sobre todo un trabajo que hay que emprender en la sociedad completa. Creo que el eco y las propuestas que él hizo a ese respecto son tremendamente importantes porque comprometió, y es uno de los temas que nos va a ocupar hoy, comprometió el trabajo de los jóvenes, de los viejos, de los adultos en la construcción de la paz, como un mensaje que trascendía, además bellamente trascendía, creo que incluso las religiones y por supuesto las posiciones políticas y que cubría toda la sociedad, que dejó como un ambiente que uno puede percibir de mucha amable percepción de la paz,
que no habíamos como logrado de una manera tan contundente. Ok, Rosa del Ludo, Alberto. Pues digamos que yo creo que el efecto que tiene la visita del Papa tiene dos grandes aspectos que vale la pena analizar. Uno es la necesidad de la sociedad civil de creer en un discurso, que en este caso la paz es un discurso público, pero también es un discurso de la vida privada de las personas, y necesitan figuras creíbles, figuras con las que se puedan identificar y construir una empatía en torno a algo que nos es común a todos. Y la paz es un asunto público y es común a todos, y necesita que quien hable de la paz sea coherente, transmita una imagen de integridad entre el discurso, lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Y eso es bien importante, porque nos está diciendo que toda la crisis de legitimidad de las instituciones públicas y de las figuras públicas en el país necesita revisarse, y necesita revisar sus formas de llegar a la comunidad. Y eso un poco es el papel que cumplió el Papa en este momento. Y el segundo elemento es que también hay una necesidad de hablar de una ética pública. Y el discurso del Papa lo que hizo realmente fue aportar a un debate de lo que es la ética pública, de lo que son los valores de la civilidad y lo que son la sensibilidad moral y social que debemos reconstruir y resignificar en la sociedad en torno a valores tan importantes como la justicia, la libertad, la solidaridad, en torno a emociones morales y políticas como la compasión, como la empatía, como la simpatía, como el perdón, como la reconciliación. Y entonces él vino a decirnos, bueno, independientemente de la mirada religiosa, del grupo religioso en el que estemos, independientemente de las ideologías políticas en las que nosotros estemos inscritos, la paz es un discurso que nos convoca a todos y que nos pide ponernos de acuerdo en unos mínimos para poder reconstruir el país que hemos vivido y sufrido y el país que soñamos. Perfecto. Profesor Alberto. Realmente yo quedé gratamente emocionado y pienso que el pueblo colombiano lo está en ese mismo sentido. Ayer, anoche, el pueblo colombiano sentía tristeza que se iba el Papa, ¿sí? Porque se generó en estos 5 días un ambiente de calma, de no polarización política, de eso que dice a Rosaludi, dos ejes, ¿qué significa reconciliación y qué significa perdón? Creo que la mayoría del pueblo colombiano, el ciudadano del común, no entiende los alcances de eso, pero creo que el Papa hizo una introducción, ¿qué significa eso? El gran reto, y ayer él lo dijo en su última intervención en Cartagena, que se requiere hacer mucha educación y cultura de paz. No podemos quedarnos en estos 5 días en ese ambiente que se respiró en Colombia, sino el reto es que esto siga hacia adelante, y cuál es el papel de la educación en esa cultura que tenemos los colombianos para realmente reconciliarnos en momentos del posconflicto, posacuerdo, en este caso hablando en el tema de negociación del proceso de paz con las FARC, y que se viene con, que esperamos positivamente, con los otros actores armados. Entonces el país, y ese fue el mensaje principal del Papa, puso a reflexionar a este país, y para mí fundamentalmente las nuevas generaciones, los jóvenes con quienes hacemos un trabajo aquí desde las universidades y particularmente desde la Fundación Domo Paz, cómo entrar a esa realidad que vive el país y sobre todo lo que nos viene. Ese es nuestro gran reto, y pienso que esta venida del Papa fue fundamental para sensibilizar al pueblo colombiano. Profesor Alberto, como siguiendo la misma línea, hay dos preguntas que me asaltan, pues, acerca de la continuidad de lo que estamos viendo ahora con el proceso de paz del ELN. La primera es, ¿por qué el gobierno colombiano tuvo que llegar a un proceso de paz con el ELN? A ver, cuando hablas de tuvo que llegar a un proceso de paz, yo pienso que el actual gobierno ha generado un espacio amplio para los diferentes actores armados, especialmente las FARC y el ELN. Desde que yo conozco, siempre ha habido intención del gobierno de entrar en negociación con el ELN. Cada uno tiene unas visiones de formas y estrategias de entrar a un proceso de negociación.
naturalmente, históricamente el ELN y las FARC han sido esquemas diferentes de la lucha armada que han tenido y obviamente visiones diferentes en cómo entrar a las negociaciones, en este caso con el gobierno. Entonces yo pienso que simplemente el gobierno había interés de entrar a esta negociación, solamente que no había unos mínimos que la sociedad conoce, del cese al fuego, mostrar hechos de paz, dar indicaciones de que se quería estar, y bueno, y estas negociaciones no son para nada fáciles. Entonces creo que el gobierno siempre tuvo el interés, solamente que después de la negociación positiva que se tuvo con las FARC, hay momentos de reflexión que los puso a pensar. Entonces se dieron las condiciones y creo, soy de los optimistas, que va por buen camino este proceso con el ELN. Eso es bien. Pues respecto a esa pregunta, sí, me hacía pensar primero que, bien lo decía Alberto, el ELN ha tenido una larga historia de negociaciones. La única guerrilla con la que mantuvo negociaciones abiertas durante todo el gobierno del presidente Uribe fue el ELN. El ELN tuvo una mesa en Cuba durante casi 5 años durante los gobiernos de Álvaro Uribe. Y digamos que aquí se logra, igual que las FARC, logra concretarse una vieja aspiración. Y no solo el de Uribe, de hecho, muchos miembros de la sociedad civil hicimos parte de grupos de apoyo a intentos de negociaciones, recuerdo los de Alemania, por lo menos, de este grupo. El ELN tiene unas particularidades muy grandes, siempre ha sido un grupo minoritario, pero tremendamente impactante en ciertas áreas. Los debates que ellos han propuesto son distintos, tienen un origen diferente, y tal vez el haber abierto la mesa de Quito, con todas las dificultades que ha tenido, en este momento muestra un panorama de tratar de generar una paz con todos los grupos armados, que fue un empeño que hubo a finales de los 90, de los 80s, y que no logró concretarse en la Constitución del 91, ¿cierto? La ausencia del ELN o esa fracción del ELN que hoy está todavía en armas, y la ausencia de las FARC, pues nos tocó remediarla pues 20 y tantos años después para que ellos pudieran entrar en los diálogos políticos, cuando en el 91 la expectativa era grande porque se incorporaron a lo menos 4 o 5 grupos armados. Y siempre ha estado claro esta noción de que si no se logra hacer la paz con todos los sectores, la paz queda incompleta, ¿sí? Es innegable. Por ejemplo, vuelvo al gobierno de Uribe, él abre una mesa de negociación larguísima, muy controversial, tal vez mucho más controversiales que estas, con los grupos paramilitares, pero la sensación que nos queda era que no bastaba hacer una negociación con los grupos paramilitares, sino que se requería esta con las guerrillas. Y tal vez hoy podría decirse lo mismo, no basta la negociación con las guerrillas, tenemos que dar cuenta de los reductos de los grupos paramilitares que están en armas. En últimas, todo el problema es una cuestión mucho más general que sacar las armas de la política y sacar las armas de la economía y sacar las armas de la sociedad, y ese es un empeño tremendamente complicado. Yo terminaría por ahora diciendo que justamente hilándolo con lo que estábamos hablando antes, dado las conexiones fuertes de la ideología del ELN con los desarrollos del pensamiento católico, pues cabe en este momento esperar, y pareciera el cese al fuego que anuncian con el gobierno, cabe esperar que la visita del Papa haya constituido un impulso muy grande a esa mesa de Quito, y esperamos y confiamos en que un cese al fuego, un poco siguiendo la experiencia con las FARC, pueda volverse permanente en el próximo futuro. Bueno, como hilando fino y como ya empezamos como a tender hacia allá, una pregunta para todos es, ¿cuál es el papel de la sociedad civil en esta etapa de negociación y de posacuerdo que ya estamos viviendo? Bueno, yo creo que es un momento muy importante para que la sociedad civil se empodere. Se empodere desde el reconocimiento de la ciudadanía que nos constituye a todos los integrantes de un Estado social de derecho.
para que la sociedad civil salga del letargo y de la pasividad de solamente formar opinión pública a partir de lo que los medios de comunicación y los partidos tradicionales le están aportando. Es un momento para que, así como todo el mundo salió ahorita a la calle, para compartir un discurso importante público sobre la convivencia pacífica y sobre la justicia, también piense que ese espacio hay que seguirlo conquistando en el día a día, y que es un derecho. El derecho a la paz es un derecho fundamental de todas y todos los ciudadanos, y que como derecho, porque los derechos nunca han sido concedidos por la magnanimidad ni la bondad del ser humano, sino por la lucha política, debe ser trabajado y construido desde la participación política. Es decir, necesitamos una sociedad civil más proclive a participar, una sociedad civil más interesada en informarse en torno a los debates que están en el centro de la problemática de la construcción de la paz. Una sociedad civil que no coma entero, una sociedad civil que se involucre en los grupos, en las organizaciones sociales, una sociedad civil que participe en todos los movimientos políticos, que quiera estar en el diseño de las políticas públicas y en el seguimiento a la ejecución de los acuerdos y a las nuevas políticas que requiere el país para construir la paz. Entonces, en esa medida, todas las instituciones necesitamos tener una política muy clara de cómo vamos a acompañar a toda la sociedad civil en general para que se involucre y participe en entender qué es lo que está en ciernes en la construcción de la paz, para leer críticamente todos los discursos que dan todos los grupos políticos, la iglesia y todas las organizaciones en torno a lo que significan los grandes retos de la construcción de la paz. Perfecto. Alberto, Roberto. Sí. Efectivamente es un reto el papel de la ciudadanía en el posconflicto, pero si uno va al común de la gente, de pronto no entiende en qué consiste. Una cosa es hablar con los ciudadanos de las grandes ciudades como Bogotá, otra cosa es hablar con los ciudadanos de las regiones. Y volvemos al mismo tema, tenemos que los medios de comunicación, que ejercen un papel muy importante en este proceso, hacer una pedagogía de comunicación que realmente promueva una información objetiva y adecuada sobre qué es lo que significa un posacuerdo y cuál es el papel de los ciudadanos. Lo que dice Rosalud es fundamental, es incentivar mayor participación social y política de los jóvenes, de los maestros, de las amas de casa, de todas las regiones del país para que acompañemos este proceso. No, es indudable que la polarización política que tiene el país es un elemento funesto a este proceso, porque la paz es un derecho y un deber universal, y a veces lo centramos simplemente a una pelea de carácter político-electoral de egos de poder, y eso no lo podemos dejar así y traducirse simplemente en ese aspecto. Y creo que eso le está haciendo gran daño al país, y eso es un mensaje, como hace un momento el Papa, esos temas deben trascender porque la paz está por encima de todos los quehaceres de asuntos de poder político, electoral y coyunturales. Entonces, esa falta de pronto de formación, de educación, de ciudadanía como tal, no permite hacer un análisis objetivo de la importancia histórica que está viviendo el país. En el exterior vemos con alegría cómo nos ven a Colombia en ese proceso que es modelo a nivel internacional, pero aquí los ciudadanos no nos acabamos de entender qué significa eso, ya que las antiguas generaciones no fuimos capaces o estamos dejando este grano de arena para comenzar este proceso. Es fundamental lo que viene aquí en los próximos, para mí, 20 o 30 años, que significa la construcción de la paz, pero es fundamental en este momento sensibilizar a los ciudadanos que tienen el poder de controlar ese posacuerdo que por lo pronto está con las FARC. Miremos mecanismos de cómo controlar la implementación de esos acuerdos, no solamente los ciudadanos, sino el papel de los partidos políticos que están hoy por hoy un poco desdibujados, y bueno, y todos los sectores jóvenes, indígenas, afros, todos los sectores de la sociedad colombiana a través de sus movimientos reales, pero realmente participativos. Entonces, insisto, es un gran reto cómo lograr que participen
y no siempre los mismos que ya conocemos, por ejemplo, los que estamos sentados en esta mesa, la importancia, sino atraer otros sectores que no entienden y simplemente se van por la información ligera de las redes sociales o los grandes medios de comunicación que tienen un enfoque y que no siempre informan objetivamente. Roberto. Pues respecto al rol de la sociedad civil, pues ese es uno de los temas centrales que nos ocupa en la discusión de la red de universidades. Y sin duda somos unos convencidos de que en general la sociedad civil tiene un rol fundamental, pero ¿ello qué significa? La semana pasada estaba reunido en Centroamérica, en Costa Rica, con colegas y académicos e investigadores de lo que llaman el Triángulo Norte, Honduras, Guatemala, Salvador, todos ellos con procesos de paz de hace 20 y tantos años, casi 30 años. Y decían ellos que la construcción de la paz era compleja y que la situación de polarización esa que nosotros tenemos fue completamente usual y sigue siendo, estando al orden del día de los países centroamericanos, y ellos denotaban era el enorme esfuerzo que tiene que hacer una sociedad en su conjunto para poder procesar la paz, y que eso, primero, no es fácil y segundo, no se identifica con la firma de los acuerdos exclusivamente. Y allí un poco el discurso de la justicia transicional tiene sentido, y es que la sociedad civil tiene un rol fundamental en términos de lo que viene en la construcción de la verdad. O sea, si tenemos, necesitamos saber mucho más de nuestro conflicto y necesitamos saber mucho más de lo que pasó, porque no tengo la ingenuidad de pensar que haya una historia objetiva que cuente lo que verdaderamente pasó, pero lo que sí es cierto es que la guerra nos deja una herencia de unas pocas narraciones sobre lo que pasó y narraciones que reflejan ciertos sectores exclusivamente y dejan por fuera muchos sectores importantes. Está por contarse esta guerra desde los campesinos, está por contarse esta guerra desde las regiones, está por contarse desde las mujeres. Nosotros desde las universidades pensamos que esta guerra está por contarse desde las universidades también, desde los estudiantes, desde los profesores, desde los empleados que padecieron la guerra. Y eso por poner solo unos ejemplos. Entonces hay mucho que contar todavía en verdad, de manera que no prevalezca una sola de esas narraciones como objetiva, pero que no estemos en el sitio donde nos deja la guerra, y es que unos sectores minoritarios del país nos contaron la guerra y nos contaron lo que, pues, como cualquier sector, le interesaría a ellos. Entonces digamos que aquí se tienen que multiplicar las voces de la verdad, y eso, y los mecanismos de la justicia transicional están para eso. Las comisiones de la verdad, por ejemplo, pensadas como temas regionales, sectoriales, aquí vamos a tener que hablar mucho del conflicto, y eso, volvamos en la visita del Papa, por ejemplo, las víctimas sacaron narraciones que lo que nos muestran es que ninguna es sencilla. Esas narraciones en que hay buenos y malos no son las de las víctimas. Las de las víctimas son narraciones en que todo está muy mezclado, aparecen muchos grises, muchos matices, muchos dolores. Y tendría lo mismo que decir del tema de justicia. ¿Sí? La sociedad civil tiene todo en qué trabajar por justicia, y no entendida como la administración de justicia criminal, de quién se va a ir a la cárcel o quién no, y a quién un juez va a declarar culpable o no, que esa es una parte, pero es una parte que solo se puede entender en un contexto mayor, y es cuáles son las condiciones de justicia material, justicia política, justicia cultural de la sociedad, que nos permitan salirnos del conflicto. Eso es importantísimo. O sea, nos toca evaluar qué es lo que esta sociedad considera justo, ¿sí? Y ese justo es una discusión pública por completo. O sea, ¿hasta qué punto nosotros sí consideramos injusta la corrupción o lo creemos justo? No es una discusión sencilla, ¿cierto? Porque todo el mundo puede decir, no, qué mal la corrupción. Pero si todos salimos y vendemos el voto es porque no nos parece injusto, seguimos jugando el mismo juego. O sea, esta sociedad tiene que pensar eso, tiene que pensar nuestra inequidad económica tremenda. ¿Eso nos parece justo? ¿Nos parece justo esta distribución tan inequitativa de los recursos? Para nosotros en las universidades es una pregunta tremenda. ¿Qué significa para el país que el 6% de la población estudiantil
acceda a la educación superior. ¿Sí? El 6% de los estudiantes que hacen bachillerato acceden a la educación superior. ¿Eso es justo? ¿Sí? ¿Esta sociedad puede vivir con eso, con tranquilidad? ¿Que el 94% de la gente que quisiera ir a la universidad no puede? Porque es que no estamos ni siquiera hablando de la población, sino de los que terminan bachillerato. El 94 de cada 100 no pueden ir a la universidad. Esas son preguntas que vamos a tener que resolver colectivamente. ¿Cuántas universidades más como esta necesitamos? Esta que tiene un campus tan bello que hoy estamos recorriendo. Esta universidad pública, nos decían además. ¿Cuántas universidades más de estas necesitamos para que ese 94% pueda ir a la universidad? ¿Cierto? En condiciones además de calidad, en condiciones de acceso. Entonces, con eso quiero decir es que la discusión sobre paz trasciende por completo el tema de contar los muertos o de señalarnos quién fue el que cometió esto o aquello, que también habrá que pasar por ahí, sino las discusiones colectivas, gruesas, sobre cuáles son las condiciones en que vamos a tener paz en el futuro. Y termino hablando de reparación. ¿Sí? Si hubo unos beneficiarios de la guerra, aquí hubo sectores que se lucraron con la guerra, se lucraron de los resultados de la guerra. Aquí hay 10 millones de hectáreas perdidas. Hay 6 millones de personas que salieron de sus casas y no han vuelto. ¿Sí? Hay millones y millones en bienes que fueron robados literalmente. ¿Sí? Y que engrosaron la riqueza de alguien, o de muchos, o de pocos. ¿Sí? Esa idea de reparación es de si nosotros vamos a poder convivir con ese nivel de víctimas y vamos a decirle a 8 millones de personas, pueden estar muy tranquilos con ello, dense por agradecidos que se acabó la paz, o si vamos a tener una respuesta para las víctimas grandes y pequeñas sobre qué es lo que vamos a hacer en términos de reparación. Preguntaba algún profesor americano que invitábamos a Red Unipaz, decía, a ustedes les va a tocar preguntarse si hubo beneficiarios de la guerra. Las reparaciones, la pregunta es, ¿quiénes van a ser los beneficiarios de la paz? ¿Quiénes van a ser? ¿Sí? Y entonces vamos a ser otra vez estrechos de mente, y entonces los beneficiarios son 3 o 4, o vamos a hablar entonces, ¿qué vamos a decir 42 millones de cómo nos vamos a repartir los beneficios de esto? ¿Sí? Si vamos a tener un país más tranquilo, si vamos a ir a poder a las regiones, si podemos hacer nuevas actividades económicas, si podemos caminar por las carreteras, si podemos ir al campo, ¿quién va a poder hacer eso? ¿Cómo lo vamos a poder hacer y cómo vamos a participar? Entonces, ahí lo que quiero plantear, y perdónenme que me haya alargado tanto, pero es el punto de como tú decías, ¿cuál es el rol de la sociedad? Todas estas, lo que quiero ir es un poco en la misma línea de mis colegas, es afirmar que esas decisiones son decisiones colectivas, no son decisiones ni individuales ni de grupo. Y esas colectividades necesitan voceros, necesitan representaciones, necesitan sistema político, pero también necesitan mucha más participación, mucha más asociación, mucha más organización, para que entremos en esos diálogos públicos que nos hacen falta y ahí entender qué es lo que va a pasar. Eso se le escapa a una mente, se le escapa al Papa, se le escapa al presidente este o aquel candidato. Es una decisión colectiva que vamos a tener que ir tomando en generaciones.